Buenas, ¿qué pasa, tetico? Bienvenido a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción. Disobey Single Name, jajaja. I891, Cibernene, Room 36, 8 Belial. Espero haber dicho todos los nombres bien, la verdad. No lo estoy seguro, pero resurgió la música, mi gente. Resurgió la música urbana. Ya lo dije en la reacción que le hice doble al tema de Room Trash del Simón y Super Reservado en el Queen. Y mi hermano, ya está. Ha vuelto la música urbana y ha vuelto la música independiente y ha vuelto una tendencia, ¿no? Un sonido, un... no sé, llamarla como quiera, hermano. Ha vuelto pues, una estética, ¿no? 2014. Asterisco. Swag. Disobey. Ya está, mi gente. Me lo escucho así un poquillo por encima, ¿no? Porque han sacado un preview. Suena durísimo. Ya está. Poco más, la verdad. Quiero que tengáis a esta gente muy en cuenta porque creo que van a dar mucho que hablar. Bueno, ya de hecho lo están dando. El Simón ha sido un tema así más o menos viral, viralcillo, ¿sabes lo que te digo? Para un tema así súper underground, bastante viral, compartido por mucha gente así relevante. Y ya está, poco más, mi gente, pues que lo sigáis en las redes, en su canal, que creo que no está subido en el canal de ninguno de ellos, ¿no? Es el que creo que es el que ha hecho el vídeo. Pues bueno, seguidlo en sus respectivas redes, etcétera, etcétera. Y ya está, poco más, producido Johnny Fu. TV Mala LV. Venga, no me enrollo más. Me he puesto piquete para la ocasión, hermano. De hecho, yo tenía un polo. Bueno, ahora cuando salga os lo digo, es que lo he visto como en el preview. Tenía un polo que llevan ellos, pero en otro color. Me pasa que ni lo encuentro, la verdad. Hacía que no me ponía este polo, hermano. No sé ni cuánto. Anyway, no me enrollo más. Jajaja. Disobey I891, Cibernene, Room Trash, 8 Belial, producido Johnny Fu. Vamos a darle, a ver qué tal. Me río en tu cara. Eso, lo de me río en tu cara. Eso era de Rafa Mora, hermano. Literalmente hace, pues no sé cuándo, cuando empezó Mujer, Hombre y Viceversa. Por ahí hará como 15 años ya, hermano. What a time to be alive. Me río en tu cara. Es como que tienen como un movimiento, no sé si es una clica del top, pero como un movimiento, ¿no? Rollo 2014, ¿no? Como traes como el swag de vuelta. Lo de Disobey era porque había una marca que se llamaba Obey y pues la gente pues hacía como... pues imágenes de Disobey, ¿sabes lo que te digo? Pues si la marca era Obey, pues como habidas pues, de desobediencia, ¿no? Algo así, ¿no? Que la marca era súper, súper famosa de un diseñador que era el propio Obey, si no recuerdo mal. ¡Buena! Este polo lo tenía yo en blanco, bro, el de París. Te lo juro, hermano, lo tengo que tener en mi armario en algún lado, pero no lo he encontrado. Buah, hermano, es que lo dije, hermano, la estética rollo que trajo Chief Keef en 2012, que además justo allá hizo como 12, 13 años que salió Don't Like, que lo puse por el Twitter, que puse, coño, parece mentira que 12, 13 años después haya gente que siga queriendo traer este sonido, ¿no? Y para que veas por lo influyente que fue, ¿no? Y mucha gente, pues eso no lo quiere hacer ya nadie, eso está desfasado, eso no sé qué. Mienten, hermano, porque por ejemplo esta gente está trayendo ese sonido. Stiffy y la gente de Swagger Boys, aunque eso también le meten más plug, están trayendo ese sonido y esa estética, hermano. No ha muerto, bro, no ha muerto. He visto tu publicación en Snapchat, vaya, hace como 10 años, ¿no? De la Snapchat. No sé ni todavía si existe. De Málaga, pensaba que eran de Madrid todos. El DAP. Mira, si esta gente hace que vuelva al dub, yo ya me retiro. Aunque creo que el Ben Yard también quería que volviera al dub, ¿no? Hace un tiempecillo. Ellos fueron los teloneros de Ben Yard en Madrid. Me río de
Es que, bro, eso es lo, ¿sabes? Ese es el swag. Hacer un estribillo todo pegadizo, todo potente, que se te quede en la cabeza. Y ya está, y poco más, hermano. ¿Cómo se pegaban los temas de Chiqui? Pues más o menos así. Y creo que esta gente además ha sabido como cogerle muy bien el, ¿sabes? El todo, ¿no? La imagen, la estética, etcétera, etcétera. Está chulo, hermano, te lo juro. A mí el que me lo enseñó fue el de Foro Mafia y el Quillo Reacción también me lo enseñó al 8 Belial. Fue el que me enseñaron. Luego al Run Trash, pues me salió en Instagram, creo. No sé, lo dije en la otra reacción, es que ya no me acuerdo. Pero, bro, muy guapo. ¡Dios! ¿Os acordáis cuando Jay-Z hacía esto y la gente decía, guay, Illuminati, no sé qué, Rihanna también lo hacía rollo? Pues también de ese, es también de esa época, bro, es que han sabido coger muy bien los códigos, hermano. No te paso el bizum, soy un catalán, bro. Este chaval es el que más me gusta de todo, el Run Trash. ¿Qué? Hermano letal, el baile a los High School Musical. Escúchame, buenísimo. Que, por cierto, tengo que decir que me equivoqué en la reacción, porque yo en verdad tampoco sé muchísimo, muchísimo de moda, ¿no? Tampoco me la voy a dar aquí de entendido de, ¿sabes? Rick Owens fans, que me la comí bastante. Pero dije que los cinturones estos eran de Raf Simon, porque claro, al ser Simon dije, pues será Raf Simon. Pero que va, es Bebe Simon, no Bibi Simon. Así que ya está, para que también lo sepáis, que a veces me equivoco. Alto ahí, respeto a mi. Dile a esa Totiana que no use el Río de Janeiro. Nosotros tenemos el. Dile a esa Totiana que no use el Río de Janeiro. También esta gente está muy influenciada por ANB. Que no sé si sabréis qué grupo es, pero ya lo sabréis, porque creo que va a volver el Show Reptil y yo lo voy a traer al canal y vaya a flipar, la verdad. Está influenciada esta gente también por ANB, hermano, por cosas como el slang de Totiana, lo de Beba, etcétera, etcétera. Y guay, hermano. O sea, para mí, increíble. Me río de esos dummies like. Tengo puestas las mallelas, falta las gafas. Salen notas de las malas, me lo baila, baila. Y el 8 Belial me recuerda al Show Reptil, la verdad. Su swag, o sea. Y a mí el Surreptil ha sido siempre de mi rapero favorito. Lo de baila. ¡Qué temazo! Fin. Fin. Me río de esos dummies like. Temazo, tío. Y la base increíble también. Cogió todo, bro. Es perfecto. Es perfecto, hermano. Perfecto. Perfecto, hermano, te lo juro, increíble. Increíble cómo han sabido coger todo, hermano. Los códigos, la estética, las referencias. Habrá mil cosas que se me han saltado, hermano, es obvio, ¿sabes? Acabo de ver el vídeo por primera vez. Buah, hermano, el momento baile de High School Musical. Quiero verla otra vez. Letal.
Bro, todo perfecto, la verdad. Tenía muchas ganas de que alguien en España cogiera todo tan bien. Creo que Stiffy allí en Argentina lo ha cogido que flipa. La gente de Swagger Boys, que además la semana que viene el concierto, espero estar por allí. La han cogido también muy bien. Pua, ojalá se juntaran la semana que viene y hicieran algo juntos, hermano, porque creo que podría salir algo increíble. Y nada, mi gente, que les tengáis muy en cuenta, que yo los voy a traer cada vez que pueda, la verdad, porque es que además lo estoy escuchando mucho. Hay un tema de ellos que me estoy escuchando mucho, que os quiero también decir, que lo tengo aquí en el Spotify. El de Room Trash, me estoy escuchando el del Simón, obvio, y el de. Y el de OMG, ONG. Y del 8 Belial, el de Blunt, que es también con I891 y Johnny Fu, hermano. Letal. Así que. Nada, mi gente. Bueno, y hay otro chaval que se llama Big Pony Main, hermano, que ha sacado un tema, no sé cuándo lo ha sacado, que se llama Papucci, bro. Todo es del mismo swag. Pues, hermano, echarle un ojo a todo y ya está. Y lo vamos trayendo también por aquí, por el canal y todo, hermano. Además, parecen chavales de puta madre. El Room Trash se habla así un poquillo. Y la verdad que es súper buena onda. También un poquillo ahí con los chavales. Ya nos hemos comentado alguna cosilla por el Instagram. Y con el resto no, pero bueno. Ya está. Se va viendo todo. Mi gente. Buah, mira, al final me ha salido una reacción todo larga, hermano. Para que veáis que cuando algo me gusta. ¿Cómo me enrollo? Ya está, mi gente, hermano. 2014, Disobey, Swag. Ha vuelto las gorras planas y ha vuelto los caballos de polo así de grandes. Aunque este no es, o sea, este polo es obvio de polo, ¿no? Pero no es del polo grande, grande, grande. A ver si para el próximo vídeo saco el que os he dicho, el de París, blanco, que me está bastante guapo. No sé si me entrará, eso sí. Mi gente, ya está, no me enrollo más. Si no estás suscrito, suscríbete, déjame un like, un comentario y ya está. Nos vemos en un nuevo vídeo. Sé bueno, pasan cosas.